Buenos días, mis amigos. Tu amigo Yushin. En un video más para el canal. Pescando mojarras con caña y carrete. Un día más de pesca. Cayó la primera, señores. La primer mojarrita. Espero que estén todos bien. Dios me los bendiga. Gracias por mirar mis videos. Estamos aquí en el Fall River. Vamos a ver qué suerte podemos tener. Es un día muy lento. Acabo de llegar, tengo 5 minutos. Pero parece que es un día lento. Vamos a ver si podemos tener una jornada de pesca buena. Y ahí subimos las capturas y espero tener suerte. Gracias. La primera mojarrita de la mañana. Vamos a ver si podemos tener otras capturas y tener suerte. Padre, señores. Con hígado de pollo. Lombriz versus hígado de pollo. Esta tiene lombriz y esta le puse hígado de pollo. Van 1-1. Vamos a ver cuál da más resultado. Vamos a ver cuál. Aquí está el hígado de pollo. Les pongo una liga para que no se suelte. Luego les muestro cómo se la pongo. Lombriz versus hígado de pollo o vísceras de pollo. Al otro, señores. Hígado de pollo 2. Lombriz 1. Hay que disfrutarlas. Las atrapadas. Está mejor, miren. Está mejorcito. Oh, aquí está. Ahí está el hígado de pollo.
está, señores. Hígado de pollo 2, lombriz 1. Lombriz 2, bagres 2, hígado de pollo 2. Les voy a mostrar cómo pongo el hígado de pollo en el anzuelo usando liguitas. Liguitas de las que usan para el pelo de las niñas, para los chongos, los moños. Primero vamos a poner el hígado. Vamos a agarrar la liga y se la vamos a enrollar. Esto es para que el hígado no se suelte. Y así queden, mire. Así no se suelta ni nada. Vamos a tirarlo. Ese es un tip que les doy. Espero les funcione. Vamos a ver. Lombriz 3, hígado de pollo 2. Otro tip de pesca, amigos, o consejo de pesca. Yo sé que habemos muchos que empezamos a pescar, no sabemos nada, y lo que he mirado de muchas personas que usan los anzuelos o los bajos así, miren, así, esto es imperdonable. Usar los bajos así. Y aún así le dejan el sobrante del hilo. Mis amigos, esto no se hace ni por error. Yo sé que hay personas que están empezando, pero hay muchos videos en YouTube. Cómo hacer los montajes, los bajos. Yo tengo varios canales de cómo hacerlos.
Pero esto es, como les digo, imperdonable. Esto no se hace. ¿Ok? Sean sutiles, sean, ¿cómo les digo? Sean perfectos, sean la perfección. Los peces son muy ariscos. Claro, hay lugares que está infectado de peces. Hay muchísimos y se pueden atrapar sin carnada. Pero tenemos que ir mejorando cada vez pase el tiempo y seguimos aprendiendo. Miren mis bajos, cómo los hago, cómo son. Esto es lo que uso yo, estos son mis bajos. Si ven, están casi perfectos. Y les digo esto porque los peces son muy ariscos. Ven algo raro y jamás van a picar. Así que es el consejo que les doy. Yo sé, como les digo, estamos aprendiendo. Muchos apenas empiezan. Espero les funcione estos consejos. Y nada, seguir pescando y disfrutar la pesca, que es lo más bonito. Es el consejo que les doy. Bueno, mis amigos, creo que va a ser todo. Lombriz contra hígado de pollo. Son las 8 de la mañana. Estuve como una hora y media. Nada más. Tengo que regresarme al trabajo. Antes que nada, quiero mandar un saludo. En especial para Ed Moll. Maestro Bruce Lee. Un saludo hasta Perú. Saludo a tu esposa. Un saludo para Cristian Martínez, que le mando un saludo para Javier Torres, ahí está tu saludo. Un saludo para Edgar Cortés, le manda saludos a su esposa Lupita. Un saludo, saludos para todos, Dios me los bendiga. Estamos a la orden, gracias por sus comentarios. Voy a juntar mi equipo. Como les dije, esta mañana estuvo un poco lenta. Así estaba. Sabía que iba a estar lenta, pero aún así, gracias a Dios, pude tener unas capturas para que las disfruten. Los tips de pesca. Espero les funcione. Espero les ayuden mis videos. Y nada, muchísimas gracias. Si te gustan mis videos, por favor, suscríbete. Dale like. Activa la campanita para cada vez que suba un video te llegue la notificación. Te lo agradeceré muchísimo. Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima.